Muchas gracias por venir. Bueno, nosotros somos Hard Faces, somos un power trio, como verán.
Estos dos temas eran unos temas muy antiguos acá del señor Murray, que se tocaron en Human Race y también en Muirdatch. Bueno, ahora vamos a tocar ya temas propios de una nueva camada que hicimos con Hard Faces. Empezamos por Madame Lynch. Espero que les guste. Thank you.
muchas gracias. Bueno, le decía que nosotros somos Carfaces. Esos dos temas eran más Lynch y Pío Barrios, en honor obviamente a la señora Lynch y a un ídolo que es Pío Barrios. Pío Barrios. Bueno, como verán, nosotros somos tres. Nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos hace mucho tiempo. Y muchas cosas, pero la verdad que la intención de esta banda no tiene nada que ver con eso ni con lo musical. La intención de esta banda era no tener vocalista y no tener tecladista. Bueno, el siguiente tema es un tema un poco diferente a lo que estábamos haciendo recién. Se llama El ataúd de la Gioconda. Y bueno, tiene una historia muy peculiar. Como verán acá, mi compañero de miles de ruidos siempre tiene una tabla de surf ahí con él que le acompaña. Bueno, resulta ser que una vez cayó al ensayo con una cosa que era así grande. Y parecía que tenía la pintura de la Gioconda dentro, parecía que robó la Gioconda. Y bueno, tenía su equipo así, bueno, trajo el tema y por eso nuestro tema quedó con el nombre de El ataúd de la Gioconda, que es lo que les vamos a ofrecer ahora. We'll be right back.
batería, Daniel Anza González. En el bajo, mi win derecho, Venancio Ben-Oz. Quien les habla, Urray. Gracias por venir y conectarse. Eso era el ataúd de la Gioconda. Ahora ya tiene un ataúdcito nomás. Bueno, ahora vamos a invitarle a un amigo, un compañero de ruido, Don Len. Venga para acá, Don Len. La más linda del mundo. Ahí está. Como el mago, ¿eh? Bueno, mientras que se prepara Len, que lógicamente, al igual que ustedes, tuvo que chuparse un super tráfico mortífero para llegar. Por eso llegó tarde. Tarde. No queremos así, pero tarde. Bueno, el siguiente tema es un estreno. Digno de este espectacular marco, esta sala preciosa que Music Hall disponibiliza no solo para el metal, sino para todas las diversas corrientes de la cultura que puedan requerir un espacio como este. Fíjense lo que es, una belleza, con todo este backline increíble, ¿verdad? Entonces vamos a estrenar Verónica, que es una obra de Dani, de Daniel, en honor a su hija Verónica. Creemos que la canción la describe bastante bien. Espero que puedan disfrutarla tanto como nosotros, porque nos costó demasiado mucho sacar y tocar, porque es difícil, ¿verdad? Dificilísimo, porque Dani no hace las cosas simples para nadie nunca. Bueno, ¿no está todavía? Tampoco le hizo simple a su hijo. También, dicho sea paso. Bueno, mientras que continúan los preparativos técnicos. Ah, sí, estamos grabando nuestro disco. Esperamos lanzarlo alguna vez. Tenemos ya 4 cortes mezclados y masterizados. 2 cortes de ellos fueron ya lanzados en octubre, ¿fue septiembre? ¿Septiembre? En septiembre, uno es Yacaré Valija y el otro es Cruz y Ficción, que vamos a tocar más adelante esta misma tarde. Y una vez que tengamos terminado, yo creo que allá por el tema 10, vamos a estar disponibilizando los gigantes por todos los medios disponibles para que esto llegue a la mayor cantidad de personas. En su totalidad, esa es la idea. La idea es que la gente escuche y por lo menos forme una opinión sobre nosotros, ¿verdad? Buena o mala, todo va a ser bien, ¿verdad? Y bueno, y sacarnos el gusto, ¿verdad? Sí, así mismo. Estamos tocando todo el repertorio. La idea es esa, ¿verdad? Que Len termine rápido y bueno, y empezar a tocar. Sí. No hay presión. Sí. Bueno, le queremos contar, esto sí en favor a Len. Alen, Dani le invitó el viernes pasado, hace menos de una semana, y el tolongo este dijo, ¡sí! Y hoy ya va a tocar con menos de una semana encima un tema que a nosotros nos llevó meses. Maldito superdotado. Maldito superdotado. ¿Suena? ¿A qué era qué? Continúa la historia. Hay peor gente viendo. ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Hola, tía! ¿Tenés que mandar saludos? ¿Vamos? ¿Saludos? No.
Muchas gracias, Len, nuevamente. Excelente guitarrista, excelente amigo. Ya quería. Una cosa muy importante que mencionar, como el compositor toca la batería y la guitarra en la grabación de este tema, fue por eso que le pedimos socorro a este capo. Gracias, Len. Ok, ahora vamos a tocar los dos temas que estuvimos haciendo correr por ahí por las redes sociales. Uno de ellos se llama Yacaré Valija, obviamente en honor a Don Valija. Y el otro es Crucifixión, que habla un poquito ahí de algunas cosas que se imaginarán, un poquito ahí de la iglesia y qué sé yo. Habla, digo, porque no tiene letra esto, no queremos tener vocalistas. Pero bueno, vamos primero con Yacaré Valija. Thank you.
Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a Music Hall, porque todo lo que ven, como dijo Murray, todo lo que ven está puesto por Music Hall. Excelente lugar donde podemos venir a disfrutar un ratito. Les agradecemos a ustedes, les agradecemos a la gente que está viendo a través de streaming. Espero que esto se repita con muchas bandas excelentes que tenemos acá en Paraguay. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Esto es lo que pasa cuando se usa la púa. Es un elemento satánico.
Muchas gracias, señores. Es todo lo que teníamos para usted. Lamentablemente. El año que viene, más repertorio.